primer paso de Hitler hacia la infamia fue un bautismo de fuego en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. El terrible conflicto que lo trastornó arrasó Europa con nuevas armas monstruosas y llevó a ejércitos enteros bajo tierra. Este es el único sitio seguro de la trinchera, ahí fuera no. De un robusto fuerte atacado por los mayores cañones del mundo. ¿Así sonaría una bomba? A canteras medievales transformadas en bases ultrasecretas. Adolf Hitler está por aquí, en la superficie, pero poco imagina que se planea un ataque sorpresa bajo sus pies. El subsuelo se convirtió en refugio y en arma. No me extraña que todo el pueblo quedase destruido. Retrocederemos en el tiempo en ciudades bajo tierra. Bélgica, las trincheras de Hitler. Ciudades bajo tierra. Soy Don Whitman y estoy en las trincheras a las afueras de Ypres, Bélgica, zona clave del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Se denominó la Gran Guerra, la guerra que pretendía acabar con todas las guerras y fue la más sangrienta que el mundo hubiese visto. La Primera Guerra Mundial destruyó imperios, forjó naciones, mató a más de 20 millones de personas y preparó el terreno para el dictador más despreciado del mundo, Adolf Hitler. Durante miles de años, las grandes potencias europeas habían luchado por las fronteras, pero en 1914 el conflicto derivó en una guerra. Cuando los alemanes pusieron rumbo a Francia, los aliados se dispusieron a detenerlos y todos chocaron aquí, en el frente occidental. Durante cuatro largos años se luchó a lo largo de 755 kilómetros de trincheras que abarcaban desde el Canal de la Mancha a Suiza. Pero fue aquí, en una pequeña área cercana a Ypres, Bélgica, donde nacieron los dos mayores monstruos del siglo XX. La guerra moderna y la locura de Adolf Hitler. Su despiadado ascenso hasta el poder empezó en la Primera Guerra Mundial, luchando en las sangrientas y sórdidas trincheras en torno a Ypres. Me reuní con el experto en campos de batalla, Martin King, que me llevó a unas construcciones subterráneas rara vez vistas, usadas por ambos bandos para intentar acabar con el terrible marasmo de la guerra de trincheras. ¿Estas son las trincheras británicas? Sí, no parece que diesen mucha protección. No, no la ofrecían. Las paredes se remataban con sacos de arena. En las trincheras de solo metro y medio de profundidad, excavadas a toda prisa y con poco o ningún refuerzo, los soldados se enfrentaban a armas terribles que nadie había visto antes, como la munición de artillería que transformó las trincheras en cráteres. Cualquier soldado que asomase la cabeza también estaba al alcance de un arma nueva de tremenda eficacia, la ametralladora. Un invento estadounidense que podía escupir balas el triple de rápido que un fusil. Y además estaban las nubes de gas venenoso que podían llegar en cualquier momento. En esta situación de pesadilla solo había un lugar seguro en muchos kilómetros. Es un túnel. Un túnel subterráneo. Echemos un vistazo. Esto te lleva hasta tierra de nadie. Madre mía, esto es interminable. Va todo bajo tierra. Pasa por debajo de todo el campo de batalla. Túneles como estos, de las pocas estructuras de cemento de las trincheras aliadas, se adentraban al menos 27 metros en la peligrosa zona entre ambos bandos, conocida como Tierra de Nadie. Los túneles se usaban para espiar a los alemanes y como refugio temporal para los pocos afortunados que lograban entrar cuando empezaba el bombardeo. Imaginaos, a 45 metros los alemanes están atrincherados en terreno más alto. Así que los soldados de esta parte, británicos, canadienses, etc., tienen que recurrir a lo que sea para ganar algo de ventaja, de modo que excavan estos túneles de reconocimiento para poder salir de las trincheras y obtener información espiando al enemigo y obtener así esa ventaja.
Mientras que los aliados usan los túneles para espiar y planear ataques, los alemanes optan por algo diferente: sobrevivir al enemigo y agotarlo. La clave de su estrategia también está en el subsuelo. Martin me llevó a ver la estructura subterránea usada para proteger a los soldados alemanes y que quizás incluso le salvó la vida al joven Hitler. ¿Aquí fue donde primero sirvió en la guerra Adolf Hitler? Su primera intervención fue aquí, en 1914, con el regimiento bávaro, al que se había unido hacía solo unos meses. O sea que estuvo en estas trincheras. Por supuesto. Increíble. ¿Cuál era su cometido? Tenía que recorrer las trincheras de un lado a otro. ¿En serio? Era su misión, era mensajero. Ya entiendo. Llevaba órdenes desde la primera línea a la retaguardia, y viceversa, ¿no? Eso es, esa sería su tarea. En medio del horror y el caos de las trincheras, el joven Adolf Hitler descubrió lo que creyó que era su gran vocación. Esto es justo lo que necesitaba. Había tenido muy poco éxito en todo lo que había emprendido, era más bien un fracasado. Ya. Hasta que llega agosto de 1914 y el plan von Schifflin. Y de pronto ve su camino y se alista en el ejército. Encuentra su objetivo, ¿no es eso? Eso es, encuentra su meta. ¿En estas trincheras? Aquí mismo. Los dos bandos estuvieron aquí durante años separados por un gran trecho. Así es. Bombardeándose mutuamente. Esos árboles no existirían y habría montones de barro por las explosiones de las bombas, ¿no? Así es. Hay unas fotos muy conocidas de unos alemanes en estas trincheras, mostrando ratas de este tamaño. Y el olor... No me digas, porque había cadáveres por todas partes. El hedor era nauseabundo. Tanto para los aliados como para los alemanes, la vida diaria en las trincheras estaba llena de suciedad y penurias, pero los alemanes tenían una ventaja importante. Búnkeres subterráneos, los precursores de los infames búnkeres nazis de la Segunda Guerra Mundial, que aguantaban el impacto directo de una bomba de una tonelada. Aquí tenemos un típico búnker alemán de hormigón reforzado. Fíjate en esto. Ajá. Este hormigón lleva metal. Para aguantar muchos bombardeos, ¿no? Es muy robusto, por supuesto. Ahí dentro se estaría muy seguro. ¿Es el tamaño real? ¿Solo eran así de altos? Solo se hacían así de altos y aguantaban muchos bombardeos que a veces podían durar varios días. Entonces, estos búnkeres se hacían para refugiarse de los bombardeos, ¿no? Así es, específicamente con ese fin. ¿Cuántos hombres podrían meterse aquí? Entre 47 y 50. ¿50 hombres en este espacio tan pequeño? Eso es. Madre mía. Y este era el único lugar seguro de la trinchera. Ahí fuera la muerte era segura. Claro. Aquí estabas protegido. Tienes varios metros de hormigón reforzado encima de ti. En pequeños espacios como este, Adolf Hitler tenía público asegurado para su exaltada propaganda. Al arrastrarse dentro de este búnker, podía encontrarse a 40 soldados aquí metidos. Y les diría que acababa de llegar de Berlín, etcétera, etcétera, y empezaría con quejas y discursos. Sobre los temas que ya sabemos. Mayormente sobre política. El compañero constante y único amigo de Hitler durante la guerra fue un perro que espantaba a las ratas. Desde ese momento, Hitler nunca estuvo sin perro. Su adorado pastor alemán, Blondie, estaba con él en el búnker de Berlín cuando se suicidó 30 años después. Aunque se calcula que su unidad perdió más de 2/3 de sus hombres en las primeras semanas de la guerra, Hitler sobrevivió milagrosamente 4 años en el frente occidental. Creía que era alguien con un propósito, con visión, que tenía una misión importante. Creía firmemente en el destino. 4 años en las trincheras, sorteando los horrores de las más modernas máquinas de matar, fueron sumiendo a Hitler en un odio demencial e insaciable hacia sus enemigos, mientras que 2 poderosos ejércitos excavaban el subsuelo, buscando el modo de acabar con el pulso más sangriento de la historia.
Estoy en el oreste de Francia, a unas 2 horas y media al este de París, como a 320 kilómetros de las trincheras de Bienval, en una región conocida como Boucois. Hace unos 90 años yo estaría caminando por las calles de un pueblecito que albergaría a 174 habitantes. Pero hoy Boucois se conoce como el pueblo desaparecido, porque no queda nada de él, salvo una compleja red de túneles subterráneos. No son alcantarillas ni tampoco catacumbas, sino más de 16 kilómetros de túneles hechos con el único fin de colocar minas que destruirían el lugar por completo, borrándolo de la faz de la tierra. Boucois era un pueblo a solo 200 kilómetros al este de París, cuando lo capturaron los alemanes en septiembre de 1914. 4 años después había desaparecido, destruido completamente por un terrible invento militar: las minas terrestres. La lucha subterránea por Boucois empezó cuando los alemanes excavaron búnkeres en la colina para protegerse de la artillería francesa. Esos pequeños refugios evolucionaron hasta formar una ciudad subterránea, que albergó a 2.000 soldados alemanes y se excavó enteramente a mano. Me he reunido con el experto militar Demi Edra. Demi. Hola, ¿qué tal? Encantado. Demi va a llevarme a los túneles abandonados de Boucois. ¿Aquí donde estamos era el campo de batalla? Sí, así es. ¿Todo lo que había aquí quedó destruido? Sí, aquí había un pueblo con 174 habitantes. ¿Y los alemanes y los franceses excavaron debajo de él? Sí, los habitantes del pueblo lo evacuaron en 1914. Y cuando volvieron en 1918, el pueblo ya no existía. Las primeras versiones de las minas que destruyeron este pueblo francés se usaron en la Guerra Civil Americana. Eran sobre todo proyectiles dotados de detonadores. Pero los americanos nunca se habrían imaginado que esos artilugios primitivos evolucionarían hasta ser las potentes armas de Boucois, bombas que creaban cráteres donde cabría un avión Jumbo. Tras casi 3 años, la destrucción se volvió tan tremenda que los soldados de ambos bandos colaboraron entre sí para conservar la vida. ¿Esa es la entrada? Sí, es muy peligroso, así que debemos ponernos el casco. Vale, tú delante, ¿eh? Vale, vamos allá. Caramba, ¿vivían aquí? ¿Esto se restauró o lo encontrasteis así? No, lo encontramos justo así, no cambiamos nada. ¿Y esto qué era? Una cantina. Venían aquí a comprar postales, chocolate. Vaya, es increíble la sensación de seguridad que da. Sí. Las zonas de vivienda eran seguras, protegidas por 9 metros de tierra. Pero para luchar, los alemanes tenían que salir de su refugio subiendo por esa escalera. En pocos segundos estaban en la trinchera preparados para luchar contra los franceses. ¿Hasta dónde llega? Hasta la primera trinchera. Para aumentar su ventaja táctica, los alemanes recurrieron a las armas más avanzadas de la época, las minas terrestres, que podían usarse desde la seguridad relativa del subsuelo. ¿Cuántos metros bajaremos? Unos 50. 50 metros, unos 150 pies más o menos. Sí. Bien, segundo nivel. Y ahora bajaremos al tercero. Vamos, Don, sígueme. De acuerdo. No hay ningún problema. Vale, pero es muy pendiente, ¿eh? Sí, así es. En el primer y segundo nivel del complejo de Boucois había zonas de vivienda, cocinas, hospitales y generadores. En el tercer nivel y el más hondo, a una profundidad de 50 metros, unos túneles largos y estrechos se extendían hasta el lado francés de la colina, con objeto de hacer estallar minas enormes bajo los aliados. En la otra parte de la montaña, los franceses excavaban contra minas. Los franceses sabían que no podrían atacar las trincheras por la superficie. Era imposible, claro. Así que tenían que ir por debajo. Sí. O sea que ambos bandos excavan túneles subterráneos. Todos los días durante 3 años.
Cada bando excavaba más hondo con el fin de echar al adversario de la montaña. Las minas que tuvieron que usar fueron ganando potencia. De una tonelada evolucionaron hasta las 60 toneladas. Y a partir de aquí, 50 metros de tierra encima de nosotros. Sí, así es. ¿Y a esta profundidad, una bomba podía destruir lo que hay encima? Por supuesto. ¿Con qué frecuencia hacían estallar una de esas minas enormes? Durante 3 años se usaron 520 minas. Madre mía. Así que casi a diario. No me extraña que el pueblo quedase destruido. A medida que aumentaba el bombardeo, ambos bandos estaban desesperados por aventajar al enemigo. Utilizaban estetoscopios como este para espiar a los alemanes y ellos hacían lo mismo, claro. Los soldados estaban aquí a oscuras. Todos en silencio. Sí. Aplicaban el estetoscopio y escuchaban. Sí, eso es, para localizarlos. Arriba, abajo, y al triangular el sonido, podían saber dónde estaban exactamente. Cuando averiguaban dónde excavaba el otro bando, hacían lo posible para frenar el avance con ayuda de un poco de TNT. ¿Colocaban una mina para volar el túnel del contrario? Sí. Entonces estaban en tablas como en todo el frente occidental. Totalmente. Estaban metidos en una guerra de trincheras y luchaban bajo tierra. Así es. Pero en 1917 había nacido una alianza secreta entre los excavadores de ambos bandos. Los 3 años de guerra fueron terribles, tanto para los franceses como para los alemanes. A veces oían a los otros excavando y les decían: no trabajéis tanto, parad de trabajar. Y paraban. Habían visto ya que aquella guerra era inútil. Sí, decían: si una mina tiene que estallar, estallará a las 7 de la tarde, ni antes ni después. O sea que avisaban al enemigo de que iban a detonar minas. Sí. Esa especie de camaradería entre soldados enemigos enfurecía a los radicales como Adolf Hitler. Había presenciado la asombrosa tregua de Navidad de 1914, 24 horas durante las que los soldados de ambos lados del frente occidental dejaron las armas para intercambiar regalos e incluso jugar al fútbol entre ellos. Hitler se negó a participar. Posteriormente escribió que no debería haber entendimiento alguno entre enemigos. Pero con el tiempo, incluso Hitler tendría que admitir que la batalla de Bukowa fue inútil. En la primavera de 1918, 15.000 hombres habían muerto encima y debajo de la colina, sin conseguir ventaja ninguno de los bandos. Cuando las tropas americanas avanzaron sobre Bukowa, los alemanes se replegaron, dejando atrás un buen botín. Minas sin detonar. Mirad. Hay una tonelada de dinamita sin explotar ahí, bajo el agua. Quería ver por mí mismo lo que quedaba de unas armas tan terribles que impulsaron a los enemigos a protegerse entre sí. En estos túneles quedaron 3 minas grandes sin estallar. Con el tiempo, el nivel del agua subió y las consumió. No me adentro mucho. Podría pisar munición de hace 90 años y no quiero jugármela. Los soldados estaban aquí abajo y hablaban entre sí. A Adolf Hitler le parecía una enorme traición que los soldados alemanes hablasen con los franceses bajo tierra. Vio que la fortaleza alemana flaqueaba bajo la presión. Y para él, Alemania nunca podía ceder. Conserva ese sentimiento durante toda su carrera y es lo que acaba desencadenando la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue, en general, una guerra de combate brutal y constante, con poca o ninguna ganancia para ambos bandos. Se vertió sangre sobre cada centímetro de tierra, y cuando los alemanes colocaron el grueso de su ejército aquí, en el noreste de Francia, se produciría la batalla más larga del conflicto, una de las peores de la historia de la humanidad, la Batalla de Verdún. El fuerte Douaumont fue el objetivo clave. Se decía que era el fuerte más inexpugnable de toda Europa, el orgullo del ejército francés y casi totalmente subterráneo. 240 kilómetros al este de París, Verdún era una ciudad de vital importancia en el frente occidental. Para los alemanes representaba el último escollo en el camino hacia la capital de Francia.
Para los franceses, era su último reducto. 400.000 hombres morirían aquí. Y Adolf Hitler resultó herido en una maniobra de distracción en el río Somme. Hitler creía que sus compañeros habían sido traicionados por líderes corruptos e incompetentes y no se detendría ante nada hasta instaurar un nuevo orden en Alemania y en el mundo. Estas feroces batallas que alimentaron el creciente odio de Hitler se centraron en un enclave muy importante, el Fuerte Douaumont, y desplegarían las armas más destructivas que el mundo hubiese visto. Voy a reunirme con el experto Julián Coquet, que ha accedido a llevarme a las entrañas del fuerte, donde cientos y a veces miles de hombres se refugiaban de la feroz batalla de la superficie. ¿Vamos a entrar por aquí? Sí, así es. Es una entrada imponente, ¿eh? Adelante. Este fuerte es enorme. Tiene unos 3 kilómetros de túneles. Caramba, fíjate. Qué maravilla. ¿Para qué es esta maquinaria? Es la torreta de un cañón. Este enorme cañón de 155 milímetros, además de dos más pequeños de 75 milímetros y 3 ametralladoras, defendían el fuerte. Tenía más de 2 kilómetros de túneles y salas, y se consideraba inexpugnable gracias a su construcción revolucionaria. Muros de cantería de 1 metro de grosor, cubiertos con 1 metro de arena, reforzada luego con 2 metros y medio de cemento, y una capa de hasta 3 metros de tierra. El resultado fueron unos muros robustos a prueba de bombas, de más de 7 metros de grosor y coronados por cañones enormes. Era como Fort Knox con artillería. Vaya, fijaos en esto. Murciélagos. ¿Hay murciélagos aquí arriba? Pues sí, es verdad. Qué pieza de artillería tan enorme. ¿El cañón está apuntando hacia afuera? Sí, esa es la trasera del cañón. El cañón tenía un alcance de unos 6 kilómetros y podía disparar 3 proyectiles de 42 kilos por minuto. La infantería enemiga nunca se había enfrentado a nada parecido. Caramba, fijaos en el tamaño de este tubo. Es un cañón de 155 milímetros y estaba colocado en este hueco. Esto es lo que hace tan codiciado este fuerte. Por eso querían tomarlo los alemanes. Pero en 1916, los alemanes avanzaban hacia Verdún, respaldados por armas aún más destructivas que los potentes cañones de Douaumont. Aquí se usó por primera vez con profusión el lanzallamas. Una monstruosidad portátil que podía escupir fuego a 82 metros y quemar vivas a sus víctimas. Aún peor era el enorme cañón de 420 milímetros apodado Gran Berta. Tenía un alcance de 14 kilómetros y ya había destruido 3 ciudades fortificadas aliadas. Ahora apuntaba hacia el Douaumont. Los franceses decidieron sacrificar el fuerte y el colosal enclave francés cayó en manos enemigas sin que se efectuase ni un disparo. Los alemanes tomaron el fuerte en febrero de 1916. ¿Y se apoderaron de este cañón? Sí, pero no pudieron usarlo, porque al parecer los franceses lo sabotearon antes de que los alemanes tomasen el fuerte. Aunque no pudieron utilizar los grandes cañones franceses, los alemanes hicieron buen uso del fuerte Douaumont. Caramba, menudo sitio. Albergaron en él hasta 3.000 soldados, un hospital de campaña y gran cantidad de munición. Fijaos, la cama es enorme. Sí, caben 2 hombres arriba y otros 2 abajo. Ah, dormían 4 en ella, ¿no? Eso es, 4 hombres. Dentro de este fuerte uno se sentía bien protegido. Lo apodaron el tío Douaumont. No me digas. Así es. Porque eran conscientes de que podrían haber estado en las trincheras y en cambio estaban en un buen refugio. Suerte para ellos. Decididos a recuperar su preciado fuerte y también el honor patrio, los franceses atacaron con artillería pesada y feroces pero ineficaces asaltos por tierra. ¿Cuántas personas murieron? En toda la batalla, sobre unos 300.000 soldados, franceses y alemanes. En junio de 1916, los aliados iniciaron una maniobra de distracción muy cerca, en el río Somme, donde el propio soldado Adolf Hitler resultó herido, tras lo que volvió a Alemania para recibir tratamiento.
Pero la batalla conocida como la Picadora de Verdún duró aún otros 6 meses. ¿Cuántas bombas cayeron aquí por día? Sobre unas 2000. 2000 bombas, Dios mío, prácticamente todo el día. Y algunos días lanzaron 10.000 proyectiles contra el fuerte. Durante esos 300 días, ¿qué se sentía estando aquí? Cuando un proyectil estallaba en el fuerte, hacía temblar los muros. Se desprendería material y caería sobre los soldados. El bombardeo fue constante. Los franceses bombardearon constantemente. Estallaba una bomba cada 30 segundos. Madre mía. En los 10 primeros meses de la batalla, los franceses dispararon 60 millones de proyectiles de artillería. ¿Así sonaría el estallido de una bomba? De una bomba de potencia media. Ya. Es un sonido muy fuerte y sería constante. Imagínate 2.000 o 10.000 proyectiles en un día. Algunos soldados enloquecieron aquí. Increíble. Y se suicidaron. No pudieron soportar todo aquel ruido, todo aquel horror. Entonces sufrían la típica fatiga de combate. Sí, se empezó a estudiar durante la Primera Guerra Mundial. Era una enfermedad nunca antes vista y que nadie entendía. Los síntomas iban desde el insomnio y el nerviosismo al completo colapso mental y los tics faciales grotescos. Muchas personas se mofaban de esos enfermos y los acusaban de debilidad y cobardía. Mientras los hombres intentaban mantener la cordura, el fuerte también empezó a mostrar signos de fatiga. Estamos a unos 13 metros bajo tierra, un nivel por debajo del fuerte, y fijaos lo que hay aquí arriba. Son estalactitas, se formaron por la filtración del agua a través de miles de grietas creadas por los miles de bombas caídas aquí a diario durante la batalla de Verdún. Tras 2 meses de bombardeo, los ocupantes alemanes recibieron un golpe demoledor. Encendieron una hoguera para cocinar, demasiado cerca de la munición de los cañones saboteados de la torreta. Desencadenó una tremenda explosión que mató a 800 hombres. Voy a enseñarte una cosa. Aquí, en este hueco de ventilación, hay un casco alemán. ¿Un casco alemán? Es verdad. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Creo que con la explosión. La cabeza y el casco del soldado alemán cayeron dentro del hueco. Entonces el cráneo estará dentro del casco. Creo que sí. Qué curioso. Finalmente, tras 8 meses de carnicería, los franceses utilizaron una nueva y potente arma contra el fuerte. Un cañón de 400 milímetros que podía lanzar proyectiles de 1 tonelada a unos 1.500 kilómetros por hora. Reconquistaron el fuerte gracias a ese mortero, al lanzaobuses de 400 milímetros. Era el de mayor calibre del ejército francés. Y al final los alemanes comprendieron que no podrían defender el fuerte contra ese cañón. Claro, porque uno de esos proyectiles cayó sobre un depósito de munición del fuerte y los alemanes tuvieron que evacuarlo. Ya entiendo. Fue una gran victoria para los franceses y un gran estímulo... Para el ejército francés y para el pueblo francés. Y esto los anima hasta el fin de la guerra, supongo. Efectivamente. Por tanto, todo empezó aquí, en el fuerte Douaumont. Aquí empezó. A principios de 1917, la Gran Guerra llevaba en marcha 2 años y medio. Los aliados se lamían las heridas. Las sangrientas batallas de Somme y de Verdún habían diezmado sus tropas y destruido la moral. Así que los aliados idearon un plan, un modo de terminar con la guerra con un ataque rápido contra el frente alemán. Pero los estrategas militares necesitaban una ventaja, un modo de sorprender a los alemanes antes de un ataque masivo. Así que planificaron un ataque sorpresa desde el subsuelo. Tras 2 años de sangriento punto muerto, el ejército francés estaba acumulando tropas en secreto en la región de Champagne, en el extremo sur de los 95 kilómetros del frente alemán, conocido como línea Hindenburg. En el extremo norte de la línea, el cabo Adolf Hitler estaba destacado como mensajero, completamente ajeno a la gran tropa de ataque británica que se estaba reuniendo bajo ellos. Los británicos iniciaron su ataque desde la ciudad medieval de Arras, que tenía túneles subterráneos antiguos y secretos. Heading for
Me dirijo a la mayor red subterránea construida por el ejército británico. Fue esa red extensa la que permitió que los aliados capturasen más territorio enemigo en un día que en muchos años. Según parece, toda esta ciudad cuenta con un antiguo subterráneo que los británicos usaron para fines militares secretos. He quedado con el arqueólogo de la ciudad que me llevará a visitar los subterráneos. ¿Alain? Sí, soy yo. Alain Jack y sus compañeros andaban buscando una cantera medieval de Creta cuando descubrieron una red de túneles que desempeñó una función vital y secreta en una época más moderna. ¿Esto qué es? ¿Una de las plazas principales de Arras? Sí, eso es. ¿Y hay una red secreta de túneles bajo la ciudad? Muy extensa. Caray. ¿Te lo enseño? Sí, sí. Adelante. Muy bien, gracias. Estamos entrando en un restaurante. Y ahora bajamos. Bajamos a la bodega. ¿Dónde acabaremos? Hemos bajado una planta y ahora bajamos otra. ¿A qué profundidad estamos, Alain? A 12 metros. A 12 metros, o sea, 36 pies. Increíble. Es la entrada a los túneles. Y desde esta bodega, de esta mina, se puede llegar a la primera línea alemana. 3 kilómetros al este de la ciudad. Hemos bajado 4 niveles a la bodega de un restaurante moderno, luego a una bodega medieval, y ahora estamos en una antigua cantera de Creta del siglo XV. En la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados descubrieron estos túneles, idearon un plan astuto. Unir las canteras excavando una red de túneles que podrían llevar a todo un ejército hasta la vanguardia alemana, evitando la infernal tierra de nadie de arriba. Supongo que esto no estará abierto al público. No, es un sitio muy peligroso e inseguro, ya lo verás. ¿Puede haber derrumbes? Sí. Vale. Genial. Caray, ¿horadaron todo esto? Sí. Madre mía, es impresionante. ¿A qué profundidad estamos? A 20 metros. ¿20 metros? Sí. ¿60 pies? Para transformar estas canteras antiguas en una red moderna de túneles sin que todo se derrumbase, los británicos recurrieron a excavadores expertos, muchos de los cuales eran nativos maoríes de Nueva Zelanda, el lugar más remoto del Imperio Británico. Lo que pone aquí es... Entrada. Entrada a Blenheim. Sí, eso es. ¿Dónde está Blenheim? Es una ciudad de Nueva Zelanda. Los neozelandeses pusieron nombres a los túneles para poder ir de un lado a otro, un recurso sencillo. Después de 6 meses, los mineros habían construido una red de túneles de 19 kilómetros que atravesaba la franja de tierra de nadie hasta muy cerca de la primera línea alemana. Mientras Hitler arengaba a sus compañeros sobre política y estrategia militar, miles de soldados aliados estaban bajo ellos planeando un contraataque sorpresa desde estos túneles. Llegaron a 10 metros de la primera línea. El plan era surgir de repente ante los alemanes. Eso es. Así que lograron hacer todo esto en secreto sin que los alemanes se enterasen de nada. Amparados por la oscuridad, los británicos empezaron a reunir soldados en las cuevas de la cantera. Durante 8 días antes de la batalla, 24.000 soldados aliados se ocultaron aquí. Estos túneles se convirtieron en barracones para las tropas y los soldados aquí ocultos dejaron su huella. Vaya, mira esto. Es una cruz. Fíjate. Tallaron las cruces en la roca. Una cara de mujer. Y Charles Chaplin dibujado aquí. Sí. Pero tenían de todo. Alojamiento, atención médica. Mira, tenían suministro de agua, pero iba por tuberías. Aquí yo estaría en abril de 1917 dándome una ducha. Tras estos preparativos, meses y meses excavando, meses acumulando efectivos y trayendo a los soldados, el día del ataque llegó al fin. 24.000 hombres tienen que salir de este lugar en varias tandas. ¿Cómo salieron de aquí? Por aquí.
Pasaron por ahí. ¿Esta es la escalera de salida? Sí, un auténtico camino hacia el infierno. Madre mía, mirad cuántos peldaños. Sí. Es increíble, impresionante. Imaginaos aquella situación. Sí. Hay cientos de peldaños y en cada uno de ellos habría un soldado británico esperando para salir a luchar. Estarían todos en fila con pesadas mochilas a la espalda, llevando armas, casco, munición y todos rezando. No sabían qué les esperaba en la cima de la escalera. No sabían si los alemanes los estarían esperando o no. Lo anecdótico de este episodio es que el propio Hitler está en las líneas alemanas, está destacado muy cerca. Poco imagina que se fragua un ataque sorpresa justo bajo sus pies. Los soldados británicos cargan escalera arriba, uno tras otro. Vamos, 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 vamos. Sería una escena impresionante. Esos soldados británicos están a punto de avanzar hacia las trincheras y fijaos qué encuentran aquí. Una puerta de acero. Otra puerta de acero. Y ahí está la salida hacia el infierno. A las trincheras, justo por ahí. Esa salida está tapada en la actualidad. Pero te llevaría a las trincheras, en plena franja de tierra de nadie, al mismísimo infierno. En pocos días, las fuerzas aliadas habían avanzado más de 11 kilómetros en territorio alemán. Fue un éxito táctico total. Pero como muchas victorias de la Primera Guerra Mundial, fue poco duradera. En general, la línea Hindenburg aguantó. Los alemanes siguieron luchando y la guerra continuó. Pese a toda la sangre vertida, los preparativos y la excavación, el resultado fue decepcionante. Al final los alemanes recuperaron el territorio de nuevo. Fue igual que en el resto de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, lo conseguido con todo esto fue nada de nada. Además de los 8 millones y medio de hombres muertos en las batallas de la Primera Guerra Mundial, 21 millones resultaron heridos. Los que pudieron sobrevivir al infierno de la guerra cambiaron para siempre. A un Hitler de 29 años, las terribles experiencias en batalla lo hicieron odiar a los enemigos y alimentaron la ira y el resentimiento que lo llevaron a convertirse en el mayor monstruo del siglo XX. Me dirijo a la cripta de una iglesia medieval que se convirtió en puesto de socorro alemán al principio de la guerra, cuando las bajas se incrementaban más allá de lo que cualquiera hubiese imaginado. Y mientras los muertos se iban acumulando, a los heridos los vendaban y volvían a enviarlos al frente, entre ellos a un ingenuo soldado alemán lleno de odio hacia el enemigo. A casi 10 kilómetros de Ypres está la ciudad de Messin, Bélgica. Hoy tiene una población de menos de 1.000 habitantes, pero en ella murieron 10.000 hombres durante una sola ofensiva de la Primera Guerra Mundial. En total, la lucha en torno a Ypres duraría toda la guerra y produciría más de 850.000 bajas. Hola, ¿qué tal? Me reúno con Frankie Boston, el arqueólogo de campos de batalla. Caramba, menuda iglesia. Delante de la iglesia de San Nicolás. Sí, es una iglesia medieval. Su cripta se convirtió en puesto de socorro del frente durante los primeros días de la guerra. Fue parte de una catedral. Quedó destruida en la Primera Guerra Mundial, pero se reconstruyó por completo. ¿Entonces Hitler estuvo aquí? Sí, en la primera fase de la guerra, entre 1914 y 1915. Y hay un recuerdo curioso, no en la propia iglesia, sino bajo ella. Esto era la cripta de la antigua abadía.
En la Primera Guerra Mundial, en 1914, los alemanes la ocuparon e instalaron un puesto de mando y un puesto de socorro. ¿Y a qué distancia estaría el frente? Estaba en esa dirección, a unos 800 o 900 metros de aquí, así que a los heridos los traían aquí y les ofrecían los primeros auxilios. En octubre de 1914, Alemania envió al 16º Regimiento de Infantería de Baviera, el de Hitler, a Ypres, esperando que el refuerzo del frente occidental lograse doblegar a los aliados. Ambos bandos creían que la batalla estaría terminada antes de la Navidad de ese año, pero las tropas francesas y británicas se mantuvieron firmes. Ambos adversarios tuvieron que organizarse y adaptarse a un largo y sangriento punto muerto. ¿Cómo calcularon tan mal la duración de esa guerra? Los dos bandos creían poder derrotar al contrario. Además, recordemos que en el siglo XIX las guerras napoleónicas solo duraban unas horas. Eran campañas de unas semanas. Así que pensaron en un tipo de guerra como la del siglo XIX. Pero en este asedio de 4 años se emplearon armas que eran más potentes y mortíferas que nunca. Ametralladoras que arrancaban miembros, gas mostaza que abrasaba la piel expuesta y lanzallamas. A medida que aumentaban las bajas, tanto los aliados como los alemanes usaron cualquier lugar bajo tierra que pudieron hallar, como bodegas y criptas, transformándolas en puestos de socorro improvisados. La cripta aguantó hasta las últimas fases de la guerra. La iglesia resultó destruida, pero la cripta resistió. Las piedras quedaron encima de ella y eso la protegió todavía mejor. Entonces la iglesia se convirtió en un búnker. Sí, totalmente. En 1915, cuando Hitler resultó herido en la sangrienta batalla de Messines, esta cripta convertida en dispensario era el único lugar seguro en muchos kilómetros. En noviembre de 1915 lo hirieron en un brazo. No fue una herida grave, pero tuvieron que atenderlo. Y se cree que lo atendieron en este mismo lugar. ¿Aquí fue donde lo curaron? Se cree que fue aquí. ¿Fue un acto de heroísmo por su parte? Sí, porque los soldados franceses abrieron fuego y él se puso delante de su superior. Así que lo salvó y lo hirieron aquí, en el brazo. Por eso le dieron la cruz de hierro de segunda clase. El equivalente al corazón púrpura estadounidense. Es probable. Por ser herido en combate. Eso. La cruz de hierro había sido un premio importante desde 1913, cuando Alemania era el reino de Prusia. Para el joven Hitler, recibir la Cruz de Hierro fue un momento crucial en su vida. O sea que a ese solitario, a ese inadaptado, ganar una medalla en combate lo haría sentirse aceptado, fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Al final de la guerra, Hitler había recibido 6 medallas de honor. Una cuando un ataque británico con gas lo dejó temporalmente ciego. Al terminar la guerra, estaba resentido por el fracaso de sus líderes y lleno de odio hacia sus enemigos. Su medalla más importante se la concedió un oficial judío, lo cual lo hizo sentirse insultado. Pero fue la Cruz de Hierro, recibida por sus actos en Messines, la que luciría con orgullo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí abajo, a este pequeño recinto, traen a un joven Adolf Hitler herido. Por esa herida le conceden la Cruz de Hierro. Y ese será el momento crucial de su joven vida. Porque es entonces cuando se siente más que nunca parte del ejército alemán. Oficialmente es parte de su patria, de la patria que ha adoptado. Pero cuando Hitler regresó a Alemania al terminar la guerra, descubrió que su amada patria estaba arruinada. La gente se moría de hambre en las calles y comía basura para sobrevivir. El país estaba en bancarrota y su futuro era lúgubre. El pueblo alemán deseaba desesperadamente un líder fuerte, un hombre con una visión para su futuro. Y lo encontró. Tienen que recurrir a lo que sea para ganar algo de ventaja, de modo que excavan estos túneles de reconocimiento para poder salir de las trincheras y obtener información espiando al enemigo y obtener así esa ventaja. Mientras que los aliados usan los túneles para espiar y planear ataques, los alemanes optan por algo diferente: sobrevivir al enemigo y agotarlo. La clave de su estrategia también está en el subsuelo. Martin me llevó a ver la estructura subterránea usada para proteger a los soldados alemanes y que quizás incluso le salvó la vida al joven Hitler.
¿Aquí fue donde primero sirvió en la guerra Adolf Hitler? Su primera intervención fue aquí, en 1914, con el regimiento bávaro, al que se había unido hacía solo unos meses. O sea que estuvo en estas trincheras. Por supuesto. Increíble. ¿Cuál era su cometido? Tenía que recorrer las trincheras de un lado a otro. ¿En serio? Era su misión, era mensajero. Ya entiendo. Llevaba órdenes desde la primera línea a la retaguardia, y viceversa, ¿no? Eso es, esa sería su tarea. En medio del horror y el caos de las trincheras, el joven Adolf Hitler descubrió lo que creyó que era su gran vocación. Esto es justo lo que necesitaba. El primer paso de Hitler hacia la infamia fue un bautismo de fuego en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. El terrible conflicto que lo trastornó arrasó Europa con nuevas armas monstruosas y llevó a ejércitos enteros bajo tierra. Este es el único sitio seguro de la trinchera, ahí fuera no. De un robusto fuerte atacado por los mayores cañones del mundo. ¿Así sonaría una bomba? A canteras medievales transformadas en bases ultrasecretas. Adolf Hitler está por aquí, en la superficie, pero poco imagina que se planea un ataque sorpresa bajo sus pies. El subsuelo se convirtió en refugio y en arma. No me extraña que todo el pueblo quedase destruido. Retrocederemos en el tiempo en ciudades bajo tierra. Bélgica, las trincheras de Hitler. Ciudades bajo tierra. Es un túnel. Un túnel subterráneo. Echemos un vistazo. Esto te lleva hasta tierra de nadie. Madre mía, esto es interminable. Va todo bajo tierra. Pasa por debajo de todo el campo de batalla. Túneles como estos, de las pocas estructuras de cemento de las trincheras aliadas, se adentraban al menos 27 metros en la peligrosa zona entre ambos bandos, conocida como Tierra de Nadie. Los túneles se usaban para espiar a los alemanes y como refugio temporal para los pocos afortunados que lograban entrar cuando empezaba el bombardeo. Imaginaos, a 45 metros los alemanes están atrincherados en terreno más alto. Así que los soldados de esta parte, británicos, canadienses, etc., soy Don Whitman y estoy en las trincheras a las afueras de Ypres, Bélgica, zona clave del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Se denominó la Gran Guerra, la guerra que pretendía acabar con todas las guerras y fue la más sangrienta que el mundo hubiese visto. La Primera Guerra Mundial destruyó imperios, forjó naciones, mató a más de 20 millones de personas y preparó el terreno para el dictador más despreciado del mundo, Adolf Hitler. Durante miles de años, las grandes potencias europeas habían luchado por las fronteras, pero en 1914, el conflicto derivó en una guerra. Cuando los alemanes pusieron rumbo a Francia, los aliados se dispusieron a detenerlos y todos chocaron aquí, en el frente occidental. Durante cuatro largos años, se luchó a lo largo de 755 kilómetros de trincheras que abarcaban desde el Canal de la Mancha a Suiza. Pero fue aquí, en una pequeña área cercana a Ypres, Bélgica, donde nacieron los dos mayores monstruos del siglo XX. La guerra moderna y la locura de Adolf Hitler. Su despiadado ascenso hasta el poder empezó en la Primera Guerra Mundial, luchando en las sangrientas y sórdidas trincheras en torno a Ypres. Me reuní con el experto en campos de batalla, Martin King, que me llevó a unas construcciones subterráneas rara vez vistas, usadas por ambos bandos para intentar acabar con el terrible marasmo de la guerra de trincheras. ¿Estas son las trincheras británicas? Sí. No parece que diesen mucha protección. No, no la ofrecían. Las paredes se remataban con sacos de arena.
En las trincheras de solo metro y medio de profundidad, excavadas a toda prisa y con poco o ningún refuerzo, los soldados se enfrentaban a armas terribles que nadie había visto antes, como la munición de artillería que transformó las trincheras en cráteres. Cualquier soldado que asomase la cabeza también estaba al alcance de un arma nueva de tremenda eficacia, la ametralladora. Un invento estadounidense que podía escupir balas el triple de rápido que un fusil. Y además estaban las nubes de gas venenoso, que podían llegar en cualquier momento. En esta situación de pesadilla solo había un lugar seguro en muchos kilómetros,